limpio, siente tu liga. Shoo. Qué hermoso equipo, mira nada más qué belleza. Ya se escucha la porra del Rayo y del Azul. Yo digo que la del Azul se escucha más bonita. Algo que me sorprendió, Michis, es que Alexis Peña ayer fue su despedida de Cruz Azul y hoy ya está jugando con el Necaxa contra Cruz Azul. Eso me dejó impactada. Y ya se pusieron las buenas rolas aquí atrás de la máquina. ¿Lo va a meter o no, Yulay? ¿Lo va a meter obvio, o no? Claro. Ay, Diosito. Ay, ya quiero gritar gol. Que le pegue Charlie Rodríguez. La máquina poderosa de Cruz Azul. Gol de la máquina. Y se está cumpliendo acá el pronóstico de Don Yulay. Dijo 2-0. Esperemos que vaya muy bien la máquina. Ya me estoy emocionando y me estoy ilusionando mucho, muchos. Me estoy ilusionando. Repito, me estoy ilusionando. Que metan el segundo y sí ya. Que metan el segundo y ya se cumple su pronóstico. Chis, se acaba el primer tiempo y nos vamos con ese hermoso gol de vestidor. Ojalá la máquina salga con todo en el segundo tiempo. Oigan, Michis, ya comenzó el segundo tiempo. Debutó ahí un jugador que es Iván. De este lado ya estaban calentando como que algunos jugadores de Cruz Azul que son nuevos. Y bueno, el Yulay sigue muy estresado. Véanlo. Parece que no tiene aliento. Ni siquiera se ha dado cuenta que lo está grabando. Concentrado en el juego, Yulay. Michis, algunos debuts muy buenos de Cruz Azul. La afición lo está aplaudiendo bastante. Y Santi acaba de fallarla enormemente. ¿Cómo te está pareciendo el partido, Yulay? Como que poco a poco el Cruz Azul se está echando para atrás. Pero se ve velocidad en la contra. Iván Morales yo lo veía un poquito pasado de peso, pero ya lo vi correr y sí corre, la verdad. Y pues con Santi arriba tenemos velocidad, podemos hacer un buen contragolpe. 6 hojas y media después. Cacha, no puede ser posible. Yulay de verdad sí llora y se enoja. Véalo. No puede ser posible, Michis. Neta, contra Necaxa. O sea, contra Necaxa. Increíble.